Bienvenidos a una emisión más de Todo Junto Live. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me acompaña en esta ocasión Eddie. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde aquí. Hola, ¿desde dónde nos están viendo el día de hoy? Comenten ahí desde dónde tienen el gusto de saludarnos. Yo tengo el gusto de saludarlos desde el estudio A de Todo Junto Live. Y pues en esta ocasión tenemos un programa especial. Porque pues nomás estamos tú y yo. Es un programa para los solitarios, de esos solitarios como nosotros. Sí, valió un poquito de madres el asunto con nuestro invitado. Se siente un poquito mal nuestro invitado. Pero le mandamos un saludo y que se sienta mejor. Esperamos que se sienta mejor próximamente. Pero aquí andamos, el show tiene que continuar, como dijo Freddie Mercury, ¿no? Ajá. Freddie Mercury dijo... Shakespeare. Show must go on. No, Freddie. Y pues aquí estamos, show must go on. Vamos a ver, saludos desde la Ciudad de México, desde Tijuana, Baja California, desde Lomas del Sol, desde Monterrey, desde Toluca. Wow, nunca hemos tenido gente de Toluca, creo, en Todo Junto. Un saludo a Toluca. Toluca es genial, no hay nada que hacer ahí. Mentiras. Nunca he ido, invítenos. Saludos a Toluca, sí, sí, está bonito. Está bonito y pues aquí manteniendo la sana distancia, nos pidió protección civil hace rato, vino. Le dijo que nos iba a cancelar el changarro si no manteníamos la sana distancia y pues aquí tenemos un flexómetro para corroborar que estamos efectivamente a metro y medio, ¿no? Ahí dice. A metro para y medio. Que lo vean, corroboren en sus casas. Si son de otro país y no leen los metros, o sea, pues hagan la conversión. Guatemala, ¿qué tal? Pues el día de hoy tenemos patrocinador. Vamos a empezar a hablar de nuestros patrocinadores. Muy bien, perfecto. ¿Qué te parece? Que debido al éxito del programa, la gente nos está solicitando un montón de patrocinios. Si ustedes quieren ser patrocinadores también. Claro, contáctenos directamente aquí en Todo Junto. Vamos a ponerles aquí a nuestro patrocinador. El día de hoy nuestro patrocinador se llama Fresh Fit. Fresh Fit. ¿Cuántas veces te has despertado, Evi, por las mañanas con los pies sudados? Esa es una pregunta muy personal, pero yo... ¿Cuántas? Sea, no. O sea, no tengo el No llevas la contabilidad de eso. Pero quienes viven en Culiacán y en lugares cálidos deben de tener un número muy alto de esta situación. Entonces, claro, claro. Pues en Culiacán es un gran problema esto de tener los pies sudados durante cuando te levantas, sobre todo cuando se te descompone el aire. Ayer se nos fue el aire, de hecho. Ayer se fue la luz. Oigan, llovió casi nada, pero se fue la luz como si se estuviera cayendo el cielo. Entonces vivimos ese momento de desesperación que no es que no sirvan nuestras calles, es que se va el aire y no agarra el aire acondicionado. Entonces, o sea, se va la luz y no agarra el aire acondicionado y pues tienes que dormir a 40 grados. Todo sudado. Sí. Todo sudado con los pies sudados. Híjole. Asquerosos. Pero no hay por qué sufrir más. ¿Por qué? A ver, explícanos. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Porque nuestros amigos de Fresh Fit, ahí están todo junto, .xyz, diagonal, Fresh Fit, nos tienen la solución por solo $200 mensuales. Oye, qué barato. Enviarán a un desconocido a tu casa para que se meta a tu habitación y te rocíe gentilmente por las noches con agua para que amanezcas con una fresca sensación a pies mojados. ¿Qué te parece? Les puedo pagar $200 para que no entren a mi casa. O sea, ¿no te parece? O sea, es un buen producto, digo. Es un gran producto. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Es un gran producto, Fresh Fit. Si estás interesado, ahí abajito. Puede que amanezcas con los pies frescos y también amanezcas sin televisión, puede ser. Sí, probablemente. O sea, la liberación de espacio es gratis. Entra a todojunto.xyz, diagonal, FreshFit, y consigue un 10% de descuento en tu primer mes. Así como una sorpresa especial para todos los escuchas y audiencia. ¿Cómo se dice la gente que nos ve? ¿Viscuchas? Sí, nuestro público, televidentes. Televidentes. No, ya no es televidente, pero sí están teles. Bueno, tenemos una oferta especial para todos los escuchas y televidentes de Todo Junto. Un día aleatorio durante el mes de su inscripción. Recibirán un par de calcetines mojados mientras duermes. Entonces, en la noche, esta persona que se mete a tu casa va y te pone los calcetines mojados. Oye, me suena como a esa broma en la que te meten una mano en el agua.
Mientras duermes. Pero esto no es broma, si esto es real. Si saben de qué se trata esa broma, comenten ahí cuál es el final terrible de esa broma. Pero esto no es broma, es una realidad. Todo junto, ajá. Punto XYZ diagonal Fresh Fit, para que amanezcas con los pies mojados todo el mes. Ahí va la primera nota. Aprovechen la promoción. Aprovechen la promo a todos los radioescuchas. Hoy escuchas aquí de... Hoy escuchas de todo junto. Pues bueno, la primera dinámica que tenemos en esta nueva faceta de Todo Junto Live, donde no tenemos invitados, es vamos a hablar de noticias. Las noticias, y cada persona pues va a leer una noticia que le tocó, ¿no? Ok. ¿Esta es tu noticia, Evie? ¿Estás lista? Muy bien, lo voy a leer, ¿no? Para que estén enterados. En Estados Unidos, los estudiantes internacionales de universidades que vayan a tener solo cursos online y que tengan visa de estudiante tendrán que abandonar el país. A mi primo Carlos, que tiene 2 años en el MIT, le deseo buena suerte y le encargo que me traiga una caja de 24 donas Krispy Kreme. Está cabrón. Sí. Bueno, las noticias son reales. O sea, sí, pero también sí queremos donas. O sea, si alguien va a ser regresado de Estados Unidos hacia acá... Si alguien tiene la poca fortuna de ser deportado, lo que pasa es que como van a ver puras clases en línea, ajá, por la pandemia, y dijeron los gringos, ¿sabes qué? Si vas a tomar clases en línea, te regresas a tu país y las tomas desde allá. A gusto. Y pues, si se van a regresar, avisen para encargarles payuca. Encargamos acá unas... Uh-huh. ¿Qué es lo que siempre trae la gente de allá? Mira, las Krispy Kreme. Como... Eso las... se me hace que es más también como de cuando alguien viene de Guadalajara, ¿no? Del DF, sí. Pero como también... ofrenda, ¿no? Sí. Sí, todo el mundo viene con su caja. Pero está súper bien. O sea, yo no los juzgo. La neta, bendiciones a todos los que nos traen donas cuando les pedimos. Pero yo creo que Estados Unidos pides también como que... Y las In-N-Out también, aquí la gente vive mucho In-N-Out. Sí, In-N-Out. Pero pues si llegaran vivas, o sea, no manches, imagínate un trayecto de 16, 12 horas. A mí una vez y toda aguada. La primera vez, no, nunca he ido a Estados Unidos, ¿no? La primera vez que me comí una In-N-Out, estaba en Tijuana y mi tía que fue en la mañana, bueno, la compré y me la trajo. Aplastada, sudada, toda. Pero bien rica. Buena. Bien rica. Los que tienen la suerte de comerse todos los días, la neta, quiero ser ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto de la gente que van a deportar? Es cierto. La verdad es un tema desafortunado, pero pues... Su opinión es importante. A ver tú, dinos qué hay de nuevo. Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, alcanzó el máximo de su fortuna histórica al tener 171.600 millones de dólares. Se ha convertido en el hombre más rico de la historia, incluso después de su divorcio. Un proceso que le costó un cuarto de su participación, gosh, en la compañía después de divorciarse. Y esto convirtió a su esposa, Mackenzie Bezos, en la segunda mujer más rica del mundo después de que se divorció de Jeff Bezos. Así que ya lo saben, chicas, si su crush se está quedando pelón, quiere empezar a vender artículos en línea y se encuentran 25 años antes de una pandemia, no lo dejen ir. Así es. Ese es el secreto. Abrácenlo. Ese es el secreto. Oye, me suena como a cuando Kylie Jenner... Corríjanme si estoy mal los que me están escuchando, pero se autoproclamó la mujer, no. Kylie Jenner. Ajá, que la mujer más rica, o sea, billonaria, algo así, autoempleada. Self-made, ¿no? Como auto... Sí, que se hizo ella sola, pues, ella sola se hizo rica, pues. O sea, ella started from the bottom, o sea... Sí, sí, no, sí. O sea, no cuenta, ¿saben? Que sí. Alguien ya vio una mansión y diga, mañana voy a vender un maquillaje, ¿no? Maquillaje, ¿no? Yo creo. Sí, 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 escucha. Digo, se supone a lo que me han platicado, ¿no? Que ella sí es la de las pocas que sí trabaja de esa familia, ¿no? Ajá, sí. Pero pues tampoco es como para que diga, no, pues yo vengo desde abajo. Pues. Sí, o sea, no se hizo sola, pues, o sea, es como... Se subió al camión a vender ahí los maquillajes. En buena onda, ajá, no fue como de puerta en puerta. Y, oigan, no quieren... Maquillajes para prietos. Porque no. esa fue la innovación, ¿no? Que era un montón de tonalidades de colores. Tonalidades reales. No sé, si ustedes saben de eso. Yo pensaba que la que había hecho todas las tonalidades era Rihanna. No estoy tan metida en el mundo del maquillaje. Yo sí. Pero ella tenía... Pero ella tenía tonalidades muy, muy... O sea, para la gente que tenía la piel muy amarilla o que tenía la tez muy oscura.
Ella sí tenía todas, pues, pero Kylie, pues, no sé, amigos. Ustedes sí. Ahí nos dan sus reviews. Sí, Rihanna parece como chocomil, pero con plátano, ¿no? Delicious. Ese es el que acabo de leer yo. Este, ok, ok. Me menciona aquí que te acerques un poquito más al micrófono. Ah, perdón, amigos, ya estoy aquí. Bueno, a ver, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dio positivo en COVID. O sea, sí hay positivo. ¡Oh, my God! El anuncio lo hizo sin cubrebocas ante un grupo de periodistas quienes intentarán demandar al presidente por haber puesto en riesgo su salud. Y pues, si me preguntan, o sea, no creo que haya querido causarles daños a los reporteros, pues ya que los trató así muy bien, pues de beso y abrazo y todo. O sea, se veía muy, muy buena onda, ¿sabes? Pero así es como... Hiciste trampa porque lo leíste antes de tiempo. ¡No es cierto! No tienes que leerlo antes de tiempo, pero sí... Los trató muy bien, se despidió de beso a todos. Qué romántico, ¿verdad? O sea, es como... Pues, los trató bien, pues, o sea... Sí, les dio... No se pueden que... Les echó satanizante de las manos. Pero sí, y de hecho se ve en el... Se ve en el video. Está hablando con ellos. Como una distancia medio prudente, ¿no? Ajá. Pero sin cubrebocas. Y como que no le entendían, por eso se lo quitó. Y se lo quitó y se hizo para... Se hizo lejos. Empezó a hablar en ese idioma extraño que hablan en Brasil. Y después ya se puso otra vez el cubrebocas y lo entrevistaron de cerquita. Y le dijo, no, pues hay que hacerse pruebas. Porque, por ejemplo, yo salí positivo. ¿Salió positivo? Desde el otro lado en periodista. ¿Salió positivo? Yo soy positivo. Chinga tu madre. No manches. Pues lo van a demandar. Pues a todos los que no creen en el COVID, pues el COVID no respeta... raza, ni estrato social, ni nada, así que... Este lo voy a dar a ti, cuídense pero... mucho. ¿Por qué? Pero tienes que leerlo como vaya. Estás haciendo trampa. Ah, o sea, una enorme pausa para que tú puedas... Ah, okay. Va. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo que con la temporada de influenza en otoño y un probable repunte de casos de coronavirus por el clima frío, es probable que la epidemia del virus en el país llegue hasta marzo o abril. En su conferencia de prensa invitó a todos los mexicanos a participar en la prevención para que esto no suceda, ya que en febrero es su cumpleaños y quiere ir a Mazamitla. Ay, oigan, es que tiene derecho, el hombre ha hecho muchos corajes con nosotros, o sea, con la gente que no hace caso y aquella que lo culpa, ¿no? De mentir en las cifras y todo eso, entonces, sí. Si él quiere... Esa periodista. Quiere ser feliz un ratito. Claro. Es que esa periodista que lo increpó que le hizo. Ajá. ¿Usted cree que está bajando la curva? ¿Le ha mentido a México? Le ha mentido a México, pinche vieja. Hizo como que, ¿le ha mentido a México? ¿Por qué dice eso? Les, cuando vayan a hacer entrevistas, prepárense bien, lean, hagan una nota ahí en el celular. Que no les pase como a ella, pobrecita. Esto lo vas a leer tú, pero no lo leas por adelantado. Ya, ¿eh? Ya, pues. Tienes que leer. Es que está muy padre, yo me emociono. Voy a leerlo primero, ¿ok? Híjole, puros regaños aquí. Susana Distancia, la superhéroe contratada por el gobierno federal para la concientización de las medidas de seguridad ante la pandemia, ahora contará con 4 compañeras para apoyarse en esta encomienda. Refugio, Prudencia, Esperanza y Aurora. Que representan los colores del semáforo epidemiológico. Sí. Sí. Hay algo más abajo, ¿no? Y, o sea, yo creo que ya es hora de hablar de los superhéroes de verdad. Jotoel, que salga y quítate a la verga. O sea, claro. Yo creo que necesitamos medidas más drásticas para que la gente no salga de su casa. Su chingada madre. A su chingada madre. Quédate en tu verga casa. Como, ese es el himno de ahorita, lo de la canción esa de quédate en tu puta casa. Y de todo modo nadie se quedó en su casa, pues, o sea. Oye, pero... Nadie respeta los nombres de las compañeras de Susana. Refugio, Prudencia y Esperanza. Pero Aurora, ¿qué pedo? ¿Aurora qué hace? O sea, refugio, pues sí, es como Aurora, quédate en tu es? Casa, ¿no? ¿No te acuerdas qué color es? Yo creo que ya el que ya... Nos... Ya puedes salir. O ya te moriste.
Ya que ya viste pues la aurora. Pues ya ves la aurora boreal, o sea, ya cruzaste al otro lado, pues es como... Refugios, quédate en tu casa, prudencia, no saludes de beso a todo el mundo. Aurora porque está bonito el nombre, o sea, como que dijo un nombre porque sí. Preocupamos a Jotuel que salga. Jotuel. Vamos a ver sus comentarios. A la gente está muy entrada con los comentarios, ¿eh? Están hablando de que Jair Bolsonaro nunca se cuidó, que era lógico que se enfermara. Sí, cierto. Que no hubo cuarentena. Oigan, no es cierto eso de que, o sea, no sé si has visto mucho, digo, ya es mucho tema del COVID, pero plebes, pues es lo que hay hoy. Pero la gente que dice que con buenas vibras no te vas a contagiar, plebes, o sea, con mucho cariño, no crean esas tonteras, o sea. Quiéranse un poco. Quiéranse tantito, sí aliméntense bien, sí hagan ejercicio, pero tomen sus precauciones, pensar positivo. No es la manera nomás de deshacerse del virus. Dice aquí Héctor David Hernández que necesitamos a Abraham, sea la verga. Sí, yo creo que Abraham es buena idea. O sea, ahí puede ser como cuando son las Sailor Moon y Tuxedo Mask, los de los 90 me entienden. Uh-huh. Abraham puede ser el Tuxedo Mask de esta revolución de chicas mágicas, superheroínas. Uh-huh. Abraham. Necesitamos de Abraham. Abraham C. Abraham C. A la verga. A ver, la siguiente noticia dice, Zara, la tienda de ropa propiedad de Inditex, recién creó una bolsa en sus tiendas en México. No sé si te enteraste de esta noticia. Ajá. La bolsa guardaba un parecido innegable con la tradicional bolsa para ir al mandado, que se puede ver en los tianguis y mercados de casi todos los pueblos del país. El retiro del producto se dio después de las críticas en redes sociales, obviamente, donde se burlaban del estilo y del precio, que eran de 649 pesos por una bolsa para ir al tianguis, ¿no? Después de este tropiezo, Zara canceló su línea de playeras y de gorras con estampados de excandidatos del PRI. Oye, qué mal, yo sí estaba esperando de que... Juan S. Millán, ¿no? yo tenía una de Juan S. Millán, qué feo, me lo regaló una tía. Un saludo a mi tía, pero pues está muy mal eso, yo tenía como... 10 años, ya ni al caso, pues, y ahí andaba con la foto de un pelón aquí, o sea, ni al caso. Es que eso está bien icónica, esa foto del Juan S. Millán. Es cierto. Está como que achatadillo así. Estaba bien weird. Bueno, estaba weird. O tengo sea, la pelonera muy parecida a él. No. Hazlo para atrás, sí. Oye, pero sí, oigan, hagan conciencia de eso también, porque bien que a la gente que vende esas bolsas le regatean o hasta como que le hacen el cuchi. Y las que salieron en Zara ya estaban comprándolas. Yo las vi a ustedes comprándolas. Así que deténganse. Sean más nacionalistas. Claro. Ser más nacionalistas. No. Ese discurso. Tenía miedo que sacaras eso. ¿Sabes quién le gustaba mucho también ser muy nacionalista? No queremos saber. Hitler. Ese es para ti. Híjole, a ver. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo su primera visita al extranjero de su mandato y lo hizo en Estados Unidos, o sea, porque nos han tratado súper bien, donde fue recibido en Washington por el presidente Donald Trump, quien se dijo amigo de López Obrador y del pueblo mexicano, hazme el chingado favor.com. Se dijo contento de recibir al presidente y recordó con cariño la última vez que un tabasqueño pisó la Casa Blanca. Fue en el cumpleaños de Ivanka cuando le trajeron una carreta de carnitas. Una carreta de carnitas. O sea, neta, no creo. O sea, obviamente no. Pero qué feo la gente rica que no sé sus gustos de carnitas. Un taco de carnitas. Unos chicharrones, plebes. Si un día son ricos, no se olviden de nosotros. ¿Tú eres de ese tipo de morras que come bien? Que come bien, o sea, que no se detiene por comer alitas o no, carnitas. No, plebes. Y, o sea, a veces sí está mal porque yo creo que muchas personas, no nada más mujeres, coincidirán conmigo, pero de repente hay cosas que por cualquier cosa te caen mal, así como que te inflamas así. Pero, mira, la felicidad de comer rico, o sea... Vale la pena. Vale la pena. Más vale pedir perdón que pedirle permiso. Vale la pena vivir unos 3 años menos. Sí. Por cada taco que te echas. O sea, por unos tacos de muerte lenta, X, YOLO, plebes. O sea, salgan a correr después o algo y... Ah, claro. Días después, pongan una alerta de eso. En ese ratito probablemente les vaya a dar un derrame o algo. Un, ¿cómo se llama? Un calambre y queden ahí tirados. Pero ustedes pongan una alerta en su reloj o lo que sea.
para que avise a sus familiares. Siguiente noticia. Dios. Vamos a ver los comentarios de la gente. No sé en qué la cajeteo, sin palabras, para amigos así. ¿Quién necesita enemigos, Lidia? ¿Qué es cajeteo? Dice Mónica. Plebes, ¿qué es cajeteo? Ahí responde a los comentarios alguien... qué es cajeteo. Ajá. Bueno, aquí lo vamos a explicar. Bueno, explícalo tú. ¿Sí lo explico? Sí, sí. ¿O quieren explicarlo ustedes en los comentarios? Decir que alguien la cajeteó aquí en el slang sinaloense, no sé si en otro estado se diga. Sí, en todos lados. Pero es que esta persona creo que es de, se me hace que es de Perú, por ahí. Miren, pues, no, es la de Ecuador. Se me hace que pues son nuestros fans, tenemos club de fans, de hecho. Un saludo para el club de fans de Universo 24. Cajetearla es cuando te equivocas, cuando la riegas, no sé si también estén familiarizados, pero cuando te equivocas. Cuando la cagas. Únicamente, cuando la cagas, cuando... Es que no me sé otra palabra en otro... La pifias en otro léxico. Ajá. La has liado. Sí. Sí, ¿no? Sí, a nuestros amigos de España. ¿Cuál es su sinónimo donde viven? Oye, es que sí, ahí debe haber más de ellos que gente de Culiacán, de hecho. Saludos a todos los que nos ven. Y hablando del español propio, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores anunció el nombramiento de Bad Bunny como el compositor del año. Sí, eso, plebe. En su discurso de aceptación, Bad Bunny agradeció a su familia y a sus principales influencias, Kenny de South Park y a Sammy. Y qué bonito Sammy, o sea, debe Sammy's sentir. Cool. Es linda, sí, persona. Qué bueno que se le reconozca también. Sí, ¿no? Claro. Que ha tenido gran influencia, o sea. Que no sepa qué es Sammy, ahí pues en los comentarios le dicen quién es Sammy, ¿no? Oigan, pero pues es que ni modo, Bad Bunny... Tiene una revolución, pues ahí él con sus letras. Pensadas, ajá. Pero, o sea, se te quedan, o sea, es nuestra culpa, no. Plebes, por consumir. Si tu novio no te mama. No se me hace, ¿cómo te diré? Sí me agrada, de hecho, no me desagrada. Sí, o sea, la música está bailable, o sea, hay que admitir que tiene carisma el tipo. Y de hecho, sus lives, no sé si los han visto, pero están curados, o sea, se ve... Un compa más, pues no se cree. Sí, se ve muy sencillo. Sí, se ve sencillo. Sí, pues sí. Se ve camarada. Se pues. Escucha sencillo también. Pero, o sea, se ve buena onda, pero pues sí, o sea, ya la composición, o sea. Pues es que es parte del estilo, ¿no? Yo creo que quien cometió el error ahí fue la chingada sociedad de qué es. De poetas, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Híjole. Es que siempre todos los premios son. Siempre tienen ahí como que algo detrás, alguna Sí, no es los premios detrás. No son la verdad absoluta. Mejor no hay que engancharnos y enojarnos. O sea, si no nos parece, pues, ¿qué le podemos hacer? O sea, no tenemos el dinero para cambiar esa... Sí, yo casi nunca creo en los premios, de hecho. Sí, los Grammys y los Oscars no les creo nada. Siempre es como... Una farsa. Ajá. El otro día escuché en un podcast alguien que decía, imagínate que hay un premio anual... De los mejores plomeros de la ciudad. Pues. Los mejores plomeros de Guaymas, ¿pone? Ok, de Guaymas. Y que se hace cada año, ¿no? Es un festival acá de los mejores plomeros de Guaymas, ¿no? Ajá. Y a lo mejor no van a premiar directamente a quién es el mejor plomero, quién le queda mejor las tuercas, quién tiene menos fugas, sino que usualmente en ese tipo de premios premian a la gente con trayectoria o lo hacen es que este señor tiene rato que no gana, o es que este güey, pues... aporta mucho, o sea, la asociación de plomeros de Guaymas. Pues sí, plebes. Si son buenos plomeros, apliquen para ese premio también. Esta la vas a leer tú. ¿Sigues tú, verdad? Sí, creo que sigo yo. A ver, plebes. Esta es una buena historia que me toque a mí, porque ahí me la paso. Jeje. Claro. La administración de Trump ha sugerido prohibir la aplicación de TikTok de origen chino en todo el país, por supuestos riesgos de seguridad en la información personal. Este viernes, los primeros indicios de esto se hicieron presentes al darse a conocer que Amazon pidió a sus empleados que eliminaran la aplicación de sus celulares. Pues yo no he visto ningún riesgo desde que lo instalé, solo ahora miro que salen muchas recomendaciones para ir a comer al Thai Pack. El Thai Pack es un restaurante chino de Culiacán. Se oye chino, o sea, Thai Pack. Voy a comer el Thai Pack. Oigan, pero ya, o sea, sí sabes por qué se generó esto, ¿no? De la aplicación.
Sí. Porque mucha gente, o sea, esto se le atribuye mucho a los K-popers, o sea, a la gente que le gusta el K-pop, que es el pop coreano, para los que no lo saben. Entonces, la neta son como que se hicieron súper activistas. Sí. Y, cabrón. Y encontraron la manera de, en el rally, así se le llama, ¿no? Rally de Trump. O sea, lo de la campaña. Cuando están haciendo campaña. Él vendió o apartó boletos y los K-popers, que eran un chorro, no sé cómo le hicieron, pero apartaron un chorro de boletos, pero así más de la mitad de, supongamos, un estadio, o sea, el cupo, más de la mitad, pero nadie fue, pues. Entonces, él se dio cuenta de eso y se dio cuenta como de... Digo, o sea, el tipo, la neta, tiene mucha cola que le pisen, ya ven que es medio narcisista, entonces, para él son un peligro, porque si ellos toman esa decisión, o sea, son las mismas K-popers que ayudaron a lo de, ¿cómo se llama esta ex porn star? La Mia Khalifa. Mia Khalifa, mm-hmm. Ajá. Entonces, pues, ni modo, plebes, o sea, está como chistoso. O sea, es como represalia de Trump ante, bueno, a lo mejor por ahí inició, ¿no? Porque, sí, claro. Porque las K-popers que son muy activistas, son muy activas, son un chingo. Exacto. Sí. Están repartidas en todo el mundo. Le quitaron los boletos de sus rallies. Entonces, exacto. Y se quedó muy solo, pues. Entonces, sí fue así como que, qué chilo. Según él, ¡ay, ya bendito! Ya ven que a él le encanta alardear de más. O sea, a veces ni explica lo que está alardeando. Pero de que no, sí, va a estar súper lleno, bla, bla, bla. Y tómala que, pues, nomás había la mitad de los boletos. O sea, más de la mitad de los boletos los habían apartado las K-popers. Y lo demás era, pues, la gente esa racista y xenofóbica y la chingada. A camaradas. Entonces, de... Felicidades Hitler. A las K-popers. No mames. Oye, fíjate, yo sí leí un poquito de eso. Que según sí había una algo que estaba haciendo la aplicación de TikTok, que se dieron cuenta con la nueva actualización del Apple, del iOS, que según accesaba a lo que tienes copiado en el clipboard. Es esa parte de la memoria del celular donde tú, cuando vas a copiar y pegar algo, se queda almacenado en una partecita ahí de la memoria. Ajá. Y que según la aplicación de TikTok, lo estaba accediendo a ello cada vez que ponías tres teclas, accedía a esa información, pues. Tómala. Y se dieron cuenta con la nueva actualización de Apple que mandaba notificaciones de eso. Entonces, supuestamente por ahí va. Sí, pero mira, igual de todos modos en TikTok, o sea, ya hay manera de... O sea, hace poquito vi, porque sí me la paso en TikTok, ¿qué se puede hacer en esta pandemia, plebes, la neta? Pues ni modo. Yo ya hice mi TikTok. Hice mi primer TikTok. Pero están haciendo como una campaña de, ¿sabes qué? Si lo cancelan en Estados Unidos, pues nomás métete al TikTok y le cambias Canadá, fin. O sea, era lo que estaban haciendo ellos. Igual tengan mucho cuidado con su información, plebes, la neta. No, digo, se la va. Digo, es que de hecho lo que decía ahí del Taipac es que realmente, pues, ¿qué van a hacer los chinos con ello? Pues venderte cosas. Exactamente. De hecho, para mí, el pleito real ahí es entre las compañías americanas, Amazon. Exacto. Y Google, sí, y Facebook contra China. Las chinas, pues, entonces las chinas no les vamos a dar nuestros datos, pero a Google ya. Ojalá Facebook, que me lleguen también de Long River. Y Amazon, sí. Kanye West anunció el pasado 4 de julio que se postulará para candidato a la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones en noviembre. Dice que busca un modelo para organizar la Casa Blanca basado en Wakanda. El país ficticio que aparece en la película Black Panther. Eso no es el chiste. No, ya sé, o sea. Eso es real. Eso es lo extraño, pues. No es el chiste. Hasta el momento, los únicos asesores de Kanye son su esposa Kim Kardashian West y el millonario fundador de Tesla, Elon Musk. Esos son sus dos asesores. No hay chiste. El chiste se cuenta por sí solo. El currículum de Kanye incluye ser productor y rapero con años de multipremiada trayectoria. Y también fue jefe de grupo en la secundaria Flores Magón en Chicago. Le tocaba repartir las copias y así, juntar los 50 centavos para... Tomar lista y la chingada. Tomar lista. Ponerle el dedo. Conocido el profe, o sea, notar los que se portaban mal y todo. Claro, claro. Pues así, Kanye, no manches, se nos va a lanzar. Esa noticia, sí, solita ya es chiste, o sea... Y se veía venir, fíjate, pero yo pensé que... Ya lo había dicho, ¿eh? Sí, ya lo había mencionado. Cuando se lanzó Trump, él dijo ya desde el principio que él se iba a lanzar. Pero yo pensé que esta simulación en la que vivimos nos iba a dar más tiempo de, pues, digerir lo que está pasando, pues, y tómala pues no. O sea, ya el futuro es hoy, viejo. El futuro es hoy. Está bien curado. O sea, si me mandas un screenshot de lo que está pasando ahorita, hace 5 años. No es manches. Güey, está Donald Trump es presidente, ¿no? Y en su segundo término,
Kanye West le va a hacer la competencia. Ajá. Y luego López Obrador también está acá con nosotros. Y vale. Ah, pero todos estamos encerrados porque hay una pandemia, ajá, global. Oye, pero ya ves que también en Volver al Futuro sí dijeron de que Trump era presidente. Era, ¿no?, un personaje o muy parecido. ¿Fue presidente? Era un personaje muy parecido a Donald Trump. Ah, es cierto, está cierto. Está como basado en eso. ¿En cuál fue? Y en esa fue en la que dijeron que dejó como en quiebra a Estados Unidos. Fue en Los Simpson. Ah, ok. En Los Simpson, cuando Lisa es presidente. Todas las, ¿cómo se llaman? Referencias. Hasta ahí las noticias del día de hoy. Gracias a la gente que sigue viéndonos. ¿Qué les parece de sus comentarios? Mejor ya llévanos Diosito. Eso sí, fue uno de los comentarios. Mario Bros, premio al mejor plomero. Este chilo debería. Bueno, ya. Don Mario. Pero él no es de aquí, pues es Fabiruca italiano. Dice que compositor Dobávez, el compositor soy yo soy travesti, cierto, me hackearon. ¿Qué? Gran compositor de mierda en un año tan mierda. Bueno, es que se toma como referencia, ¿no? Esa chica se me hace conocida, dice Laura. ¿La ubicas? ¡Hola, Lau! Como cuando las K-popers spamearon las apps de denuncias de la policía de Minnesota. Esas pinches K-popers, la verdad. Sí, oigan. Van a ir matando a alguien. Oye, también cuando los reggaetoneros hicieron que se fuera, ¿qué presidente? El de Calle 13 y Ricky Martin. ¿Puerto Rico? Sí. Venezuela. Pues esos son de Puerto Rico. Ricky Martin es de Puerto Rico. O sea, todo. Ya, qué bueno que la música se use como. ¿Cómo se dice? Activismo de verdad social. Pueden seguirme aquí en Calixto Aroba Tóxica. Ya estoy. Esta madre lo pueden poner en el Facebook y va a tener una fanpage. es una trampa. No le den clic. No es cierto. Ese no es como el Fresh Fit. Y a Evie la pueden seguir en Instagram como Evie the Fairy. The Fairy. Ahí hago dibujitos. También me pueden the mandar Fairy. Saluditos y todo. El día de hoy vamos a tener un compañero que nos iba a ayudar a resolver sus dudas, sus problemas existenciales. Pero tuvimos dificultades, se siente un poquito mal. Esperamos que se mejore. Un saludito. Damos que los se mejores mejor. Saludos a nuestro compañero Oveja. Buenos saludos. Ahí en los comentarios también, mándele buenas vibras. Buenas vibras de esas que te quitan el COVID. Y entonces una de las preguntas que nos llegaron fue esta. Me preguntaron a mí que si los seres humanos miramos verticalmente u horizontalmente. Qué buena pregunta nos hizo. Miren, todas las preguntas son anónimas, ¿eh? No vamos a decir. Ajá, no vamos a decir nombres. De hecho, ahí en las historias de Calixto o algo así, si quieren, sigan preguntando, estamos en vivo. Pero yo creo que esta respuesta es más que nada lo que cada quien, ¿no? Calixto y yo decimos, voy a hablar por Calixto. ¿A quién? Que es horizontal, pero en realidad la vista es panorámica, ¿no? Entonces la panorámica es así. Creo que han entendido cómo es panorámica. Mira, supongamos que el globo ocular, vamos a ponerlos un poquito más técnicos. Ok. La geométrica. Geométricamente el globo ocular es una esferita, ¿no? Así es. Entonces no debería tener una predilección por ninguna dirección, ¿no? Uh-huh. Pero la metes en un párpado que sí está un poquito alargado. Y pues le quitas un poquito de la vista que tiene horizontalmente. Ya un solo ojo y ahora tienes dos ojos. Entonces tienes dos... Tienes dos rectángulos. ¿Así? Claro que no es así, ¿no? Si yo alcanzas a ver un poquito para allá. Pero... ¿Pero ustedes qué opinan? O sea, ¿ustedes creen que...? La última palabra la tienen ustedes, como siempre. La última... estamos resolviendo preguntas de las cuales no somos expertos, pero la intención es lo que cuenta. Entonces, pues nosotros pensamos que de manera horizontal, pero si ustedes... ¿Tienen otra idea? Pone tú que... Pon tú que sí. ¿Qué otra pregunta nos hicieron, Edith? Mira. Vamos a poner. Hay una que dice... Pásame el tip de tu cabello, me lo quiero pintar así de colores. Gracias TQM, Never Change, ESBO. Oigan, hace rato estábamos diciendo qué significa ESBO. Así se escribe. ESBO. A ver, ¿dónde? ESBO. ESBO. Y pues en los tiempos del Messenger significaba eres súper buena onda. No sé, ¿qué tiempos usaste el Messenger tú? No, nos poníamos nicknames. O sea, uno que tenía amigos y no sé si tú tenías amigos, Calixto. No. Bueno. Pues yo consideraba que sí. Pero al final pero de cuentas... Pero cuando te decían ponme un nick, te ponían NH, o sea, Never Change. No mames. Y luego ESBO, eres súper buena onda.
Uy, yo no me acordaba de eso. Gracias a la persona que me mandó la pregunta. No sé si la puede decir, pero pero gracias por recordarme eso. Me reí mucho cuando me di cuenta. Pero mira, ¿sabes qué puedes hacer? El paso uno ya lo tienes, que es estar en una pandemia encerrada en tu casa. Y el paso dos es tener por ahí un tinte que se te perdió y que no habías usado desde hace 3 años. Y el paso tres es, pues, agarrar el papel aluminio de tu mamá y así sucesivamente. ¿Es con papel aluminio? ¿Cómo? Sí, cuando te coloras el pelo te pones papel aluminio. Lo he visto en imágenes, pero nunca he entendido por qué. No sé, la verdad es que... Si ustedes saben por qué, me daría mucho gusto que me dijeran y ojalá sea algo muy, muy necesario porque estuve así 4 horas, entonces me daría mucho coraje. Parece como michiote. ¿Nunca he visto los michiotes? ¡No! Los michiotes son como un platillo así, como una bolsita, y a veces los hacen en aluminio y se ve. Ah, sí, y cuando le están pintando el pelo parecen como michiotes. No, yo parecía como papa al horno, así de que dobladito así. Pero, o sea, ni modo. Ahí todas las personas que se pintan el cabello... Ponlo ahí. Sí. ¿Alguna otra pregunta que nos hayan hecho? Yo tengo una que dice, ayúdanos a resolverla, Calixto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tomar una decisión difícil? Está por una gran amiga mía, que no voy a decir el nombre porque pues todas estas preguntas son anónimas, aunque ustedes no lo quieran, pero gracias por las preguntas, te quiero, te cueme. Paso 4, no te quedas pelona, dicen por ahí. Paso 4, no te quedas pelona. Quítenselo a tiempo, please, esténse checando cada rato de que, a ver, se me va a trozar el pelo. La neta, para esos tips, no soy muy buena porque yo estuve en una videollamada por 4 horas para hacerme lo del pelo, pero gracias porque les guste. Los quiero mucho. Los ¿Cómo tomar una decisión paso. Difícil? Ajá. Yo tiro un volado. ¿Tiras un volado? Uh-huh. Fíjate que es neta. Bueno, o sea, porque cuando tiras el volado y te sale algo que en el fondo no querías, dices, nada, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, entonces, no, la neta no. Ajá, entonces tomas la otra decisión. Yo, soy fan del overthinking, así todo el tiempo estoy pensando en eso, entonces lo del volado más o menos me sirve, pero también hay gente que somos muy creyentes de las señales, entonces de que, a ver, una señal, y ya, si hay una señal bien estúpida de que lees el periódico y te dice, sí, píntate el pelo, pues ya, te lo pintas, pues. O se cae se cae una lámpara o algo. Ajá, se quebra, sí. No, esa no era la señal, era otra. La señal es que tienes que comprar... Otra lámpara. Yo tiro los volados, pero tengo la disciplina de seguir realmente lo que dice el volado. Ok. Entonces, sí, digo, no. O sea, aunque digas, no, lo sigues de todos modos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un riesgo al momento de tomar la decisión. Entonces, ponle que digo, voy a salir sin cubrebocas. Bueno. No, hombre, viejo, por favor, no. Ole, esa no está, plebes, esa no está a motivo de volado, ¿no? Bueno, o sea, salgan con cubrebocas. Pongamos que voy a... por ejemplo, que voy a estudiar. Okay, de hecho, sí, algo muy parecido. Ok. ¿Qué voy a estudiar? Wow. ¿Quiero estudiar o letras? Voy a inventar carreras, ¿no? ¿O quiero estudiar letras o medicina, no? Ajá, ok. Y tiraste un volado. Pero tengo la disciplina de seguir lo que va a decir la moneda. Entonces, sí o sí lo que caiga, eso voy a tener que seguirlo. Entonces, la tiro y cuando está en el aire es cuando me decido. Sí, qué Harvey Dent eres, o sea, neta. Porque si cae, todo tengo que hacer. Ándale, es que si no lo haces, si no lo sigues, pues vuelves a tirar el volado y ya como quieras no te decides. No, pero, o sea... Tiene que haber un riesgo. Bueno, yo pues. Digo que si no tiras el volado, o sea, lo tiras y dices, no, esto no me convence, es porque esa no es, ¿no? O sea, bueno... Sí. Pero pues, bueno que de chamaco seas aventado tú, porque la neta... El mundo es de los aventados. El mundo es de los aventados, dijo plebes. Juan Escutia, ¿cómo era el que se aventó? Espero. Tengo otra pregunta que dice... Consejos para la gente que dice que el cubrebocas es igual a un bozal. Miren, plebes, yo les aconsejo leer y tener tantita empatía. No es muy difícil ninguna de las dos... el cubrebocas es por su bien y por el bien de las demás personas. Y cuando salgan a lugares públicos, por favor, pónganse el cubrebocas. O sea, claro. Yo creo que nada más piensas que es bozal cuando te crees perro. Y la neta, todos valemos mucho, aunque los perritos también son pero bonitos. Pero entre perros también hay razas, ¿no? Sí, bueno, eso también, la neta, miren. Y si los perros ladran es porque voy pasando. No mames. Que Bad Bunny ni qué chingados. Amores perros, sí, la neta, tú puedes volver a postularte el año que viene. Llevo el premio de la academia, de hecho. Sí, no lo enseñes. No. No, es para más adelante. Consejos para la gente que dice que el cubrebocas es un bozal, camarada, pues
Aparte, ¿qué tanto? Sí está bien castroso usar cubrebocas, pero no es tanto, pues sí. Hay cosas más enfadosas. Oigan, miren, es que, o sea, yo creo que es como una excusa para no ser responsable, ¿no? O sea, cuando no quieres ser responsable. Sí da hueva, pues, pero... Sí da hueva, sí, sí cierto. Hueva. O sea, mira, pero además, no se lo pongan, tengo... ¿no? ¡No! No hagan caso. Sí, pónganselo. A lo que acaba de decir, ¿no? Está bien. La siguiente pregunta dice... Quiero hacer un Instagram de libros y reviews, pero no sé cómo ponerle. Auxilio, ayuda. Plebes, si tienen una idea aquí, ayúdennos. ¿Cómo le pongo a mi Instagram de libros y reviews? La neta, a esta amiguita que nos la mandó, un besito, mucho cariño para ti. Y sí, hazlo. Está muy padre que se animen a hacer cosas. Ya ven, aquí andamos nosotros. Aquí. Haciéndole a loco. Nuestros pininos. Pero informándonos también. Informándonos, leyendo mucho, porque Niurka es una mujer que se informa. Entonces, si tienen alguna idea de cómo les gustaría que se llamara algo, a ver, cómo tú eres muy bueno para los nombres, Calixto. A ver, ¿cómo le pondrías a un Instagram de libros y reviews? Libreños. Libreñas. 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 Pues reviews, yo casi siempre lo que hago es... Libros. Tiro un volado. La neta, tiro un volado. Hey, tiro un volado. No, casi siempre agarro algo de lo último que acabo de leer o lo último que acabo de escuchar y agarro una palabra de ahí. Además, si tienes alguna afición de algún libro que sea como tu ándale. Máximo. Casi siempre mis nombres vienen de eso. Por ejemplo, todo junto. Un pequeño preview. Bueno. Es que espérate, la siguiente pregunta dice esto, ¿no? Esto es para ti. Luego se la digo, la de todo junto. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? ¿Por qué todo junto? O sea, miren, yo creo que todo junto se escribe separado, pero aquí no se escribe separado, plebes. Aquí sí les falló. Un saludito a mi friend, a mi Befi, que mandó esta pregunta. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Pero en este caso no, todo junto se escribe todo junto. Todo junto se escribe todo junto todo y separado junto se escribe Me vale madre cómo se escribe separado. Aquí nomás nos enfocamos en todo junto se escribe todo junto. Todo junto, ajá. Aquí sí todo junto se escribe todo junto, plebes, la neta. Pero pues es una pregunta que solamente la RAE te puede resolver si quieres. La RAE vale verga también. Bueno, pues mínimo puede resolverle ese problema. Bueno, no sé. Me caga que todavía no esté estipulado ahí que en el norte decidimos ocupar como para decir como necesitar. Uh-huh. Es como, no sé, pues ya, acéptenlo, pues. Acéptenlo. Acéptenlo. Tenemos años haciéndolo, pues no lo vamos a cambiar. No, o sea, tenemos siglos. Yo creo que esto tiene un chorro. Ya nos queda poquito tiempo. Vamos a... O alguna pregunta buena que ande por ahí. Sí, tengo una muy rápida que dice, ¿qué hago para dejar la soltería? ¿La amenazo con un arma? No, amigo, no hagas eso. Amenázala con tu amor. Ahí puse un pequeño anuncio. Mi hermana tiene un bookstagram que se llama Aries-en-libros. Aries en libros. ¡Qué cool! Yo me imagino que es un término Yanira, que se utiliza, ¿no? Está súper cool, me gusta. Nunca había oído bookstagram. Si alguien quiere ver ahí hay reseñas de libros, pues visiten a Aries en libros. Y próximamente la persona... Sí. Es más, vamos a poner el reto de que se decida en los próximos 5 minutos y le publicamos ahí su Instagram. Espero. Aunque no exista. Está bien. Me mandan ahí un mensajillo de que... ¿Cómo le pusieron al Instagram? Todo junto se escribe. Todo junto, y se escribe en minúsculas cool. También. Me gusta eso de Bookstagram. Bookstagram. Ok, vamos a quitar eso. ¿Cómo se quita? Plebes, no sé quitar eso. Ok, es que soy de rancho. La siguiente. Muy bien, plebes. Esta es la sección. La sección. Todos están esperando. Todos, nosotros también, porque ya es hora de la papa y todo. Pero es. A ver, ¿cómo se llama esta sección? Esta sección se llama. Hijo de su puta madre. Se llama Cosas culeras del Oxxo. Que nadie come. Entonces nos aventuramos a un Waldo's. que no es un Oxxo. Y los Waldo's para el Oxxo y fuimos al Waldo's porque no me dejaron entrar sin cubrebocas, porque pues, qué mamones. Entonces, oye, en el Waldo's, no es cierto, sí fue con cubrebocas. La está haciendo cool, pero sí, cuida. No trae cubrebocas. No fui con ese bozal. Oye. Bozal, que te roba la sonrisa. Perdón, ya. Bueno, fui al Waldo's y fíjate que sí había gente sin cubrebocas ahí. Sí vi,
Sí, vi a través de la ventana. Y una señora se me metió en la cola, le valió verga. Estamos... ¿Pero de la tercera edad? Estamos con... No. Ajá, no. De la tercera... No tiene perdón de Dios. De la edad media era. Del renacimiento. Y teníamos una distancia sana entre dos personas y se agarró un pinche V-Light y se metió en medio de los dos. O sea, para comprar un V-Light, neta. Para comprar un V-Light. No mames. Bueno, ya. Ah, pero bueno. Me metí al Waldo, no hace diferencia pues. Lo que compramos nosotros. No vamos a decir que está bien perro. Pero a ver, los primeros se ganaron el premio al hombre más cerote de los alimentos. ¿Quieres mostrarlo? Sí. Te voy a poner en la cámara, ¿no? Muy bien, pásamelos. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ahí estás. Pero... ¿Se está viendo? Aquí está amplio. Es un ángulo muy extraño. ¿Está bien? Aquí está amplio. Un ángulo muy extraño. Ay, perdón. Aquí. Ay. Se llaman hot guates. O sea, son cacahuates. Y dice caca aquí. No sé si pueden ver. Sí, son caca. Que dice caca guates. Algo más que caca y guates. Pues menos mal, please. Los vamos a abrir en este momento. Estos los encontramos en el Waldo's. Si les interesa comprarse unos caca guates. O sea, es la versión región... Región... 16. Región pirata de unos que son enchilosos. Ah, ok. Sí, como de los Hot Nuts, ¿no? Sí. Sí, como de los Hot Nuts. O sea, dejo marcas y ni siquiera nos han patrocinado, pero bueno. Esos son los Hot Guates. Hot Guates con W, la neta. Con W, la neta. Tus saludos. Tus saludos. ¿Qué tal saben? ¿Qué tal saben? ¿Qué tal saben? ¿Están malos? A ver. Está fuertecito el... Está fuertecito. No enchilan nada. No, miren, no, yo... No tienen chile, ¿cierto? No enchilan. Yo soy una persona que se enchila rápido y no tienen chile. Y dos, no saben a limón por ningún lado. Y tres, la capa está muy gruesa, pero... Aguantan. Si te estás muriendo de hambre como nosotros, aguantan. Están como una peda, ¿no? Como para una peda. Ándale, si estás ebrio y así. Si estás ebrio y así. Pero me costaron como 20 bolas, pues la neta no lo vale. 19 pesos. 19 pesos. ¿Cuánto cuestan los otros que son fancy? Como 22. Como 22. Creo que no, pues no vayan a ganar. No, pues no vayan a ganar. Calificación. Calificación. 7. Tenemos un doble audio por tu vuelta. Te voy a quitar la chingada. Quítame, pues. Bye. Ahí está. Ya. Muy bien. Lo que sigue. Oye, no trajiste vasos. Saludos. Te traigo vasos. Ah, muy bien. Nada más, era una broma. Párate caché. Ahí están las cámaras. Esa es pinche referencia más ruca la de esto. Es una broma. Para ¿cuál es el otro problema de Te Caché? Te Caché era un programa en TV Azteca sí, de hace 20 años. Pero había otro que le seguía. Años, ya después, ¿no? Cuando pasó el Te Caché, había otro. El de La Hora de los Chavos. No. Ay Caramba. No. Ay Caramba, sí. ¿Sí? Pero no era lo mismo. Te Caché era de bueno, bromas en la olvídenlo, calle. Olvídenlo, Te Caché forever. Bueno, vamos a mostrar el nuevo. Mira, aquí está. Oigan, le quiero mandar un saludo a mi amigo Alejandro Archundia. Estoy comiendo cochinero y espero algún día, cuando esto se acabe, comer este cochinero. Ese me costaron como... With you. Como 20 pesos también, fíjate. Esto dice Aunt Baker. O sea, es como Aunt Jemina, pero no. Pero sin white. Apellido nomás era. Doña Baker. Pero así... Low cost. Shitty cost. Dice biscuit, chocolate, flavored. Son galletas, pues, que son así. Como una competencia al Asorio, pero cafés. Asorios son negras. Y cuestan como 20 pesos, no sé cuánto costó. Y vienen muchas, o sea, pero si se viene un chingo, pesos esos, pues está bien. A ver, salud. Ya, no, deja eso. A ver, ¿saben a los platíbolos? Platíbolos no eran. No, más que tenía acento, pero no estoy seguro. No me acuerdo. Puede ser efecto Mandela que tuvieran acento. Oigan, pueden los comentarios si quieren que hablemos del efecto Mandela, estaría cool. Saludos. No creo, nos queda muy poquito tiempo. Pues está... Pues un 8, normalón, o sea, ¿no? Si las pones con leche. Lo que sí no me gustó es su consistencia, fíjate, le pegó una mordida y se me desbarató muy rápido. O sea, no agarré la cantidad de galleta que mi mordida hizo, sino que la mordí y ¡pum! Se desbarató un cacho extra. Entonces no me gustó.
También saben como poquito café, no nomás de chocolate. Pero miren, por 20 pesos. ¿Qué querían por 20 pesos? Eso sí es una buena, muy buena opción. La neta es una buena inversión. ¿Quieres mostrar la buena inversión? De los platibolos. Platibolos región, no sé cuál. Bueno, vamos a pasar a las bebidas. Híjole. Esta la voy a dejar, ¿cuál se ve más asquerosa? Yo creo que esa. Esta la voy a dejar al último. La siguiente bebida es un refresco, ¿eh? Oigan, yo creo que estas las han visto y siempre no dan 5 pesos, ¿no?, por ellas. Sí, o sea, para empezar, la imagen de la lata. O American sea, Star, refresco, sabor. Se ve así bien redneck. Root beer valió verga. Pero es refresco, guácala, ¿no? Guácala, guácala. Pero pues ni modo, a ver. Güey, ¿no tiene ingredientes? Ah, aquí está. Oye, este sí tiene ingredientes. Está hecho en... No viene. O sea, tiene una bandera ahí. Y nada, hecho no. En China. Tómala, Trump. Sí, está en Coajimalpa. ¿Neta? Bueno, supongo que la bandera de Coajimalpa tiene estrellas y banners. Es una bebida tradicional de Coajimalpa, la root beer, refresco sabor root beer. Vamos a servir. Pero nomás traigo dos. Pues te tienes que tomar todo. Sirve bien poquito, la neta no soy cero fan de... Digo, para empezarla. O sea, yo sé que ustedes han visto esta lata, pero de refresco de cola, y la neta de tomo se ve bien dudosa. Se va... Ya, ya. O bueno, esa es la tuya. Y luego hace un ruido extraño, parece como sosa cáustica. Ya. Para limpiar sus inodoros. No lo dudo, oigan. Deja el baño reluciente. Bueno, pues salud. A la madre, huele. A la madre. ¿Saben a qué huele? Huele como a... huele como a enjuague bucal. No mames, huele a medicina, no mames. Huele a enjuague bucal, te serviste un chorro. Pasaron la de verga los de Coajimalpa. esta sosa cáustica, ¿sabes Cheers. A qué huele a isodine? De seguro es isodine sí. Con gas. Huele o sea, yodo, huele a yodo, sí. A la verga. ¡Ah! Sabe, mira, sabe como a que cuando ponen a hervir la coca y se le va un poquito el agua y queda así como lo puro dulce, así sabe. Y a eso le echas Pepto Bismol y le das vuelta. Pepto Bismol. Y sabe un poquito a Pepto Bismol. Vamos a regresarlo al bote. La neta, ¿lo podemos echar aquí en este? No, ese es el. Pásame aquí. Y aparte le hago publicidad a esto. Miren, please, qué bonita taza. La qué bonita pueden taza, conseguir. La pueden conseguir. La neta, sí es de una amiga que así los sí. Hace, pero se me olvidó. ¿Cómo se llama? La Yoja. Ah, Yoja. Un saludo a Yoja. Yo también la conozco. ¿Se sabe su...? No, no me lo sé, pero Yoja... Luego lo anunciamos. Sí. Tenemos varios patrocinadores. Está muy de bonito y hace cosas muy chilas. Bien. Perdón, así saqué tantito gas, pero la neta, esto es puro gas. O sea, ¿vieron cómo hizo humo? Hizo humo, pues. Veredicto, ni se acercan a esa madre, la neta. Plebes, no la agarren con la mano, usen asco, el guante. A la ver. Ve lo que hacemos por ustedes, nos arriesgamos, nos metemos a un la lugar neta, donde... La neta, lo que sí, vas a ver bien mal en el mismo vaso, pero pues saludos, Nos metemos a un lugar donde hay gente sin cubrebocas a agarrar isodine. Agarrar isodine en lata. Preséntalo. Miren, plebes, esto es asco, la verga. Una bebida bien dudosa. A mí me gusta el agua de coco y todo eso, pero esta, miren cómo se mueve, así como que los trocitos. ¡Asco a la verga! Híjole, plebes, parece como gusanitos ahí en... Sí, parece así como cuando no lavas bien un vaso y sale así como, bueno. Bueno, no hay que esquiarnos tanto. Esta es de coconut water with pulp. Te estás predisponiendo. Parrot. Marca Parrot. O sea, vilmente puede ser guacamaya. O sea, trae perico, pues. Coconut water, sugar. With pulp. Coconut flesh pulp, sodio. ¿Está hecho en dónde? Que es metabisulfite. Ahorita vamos a averiguarlo. Híjole, no hice dónde es. California, San Francisco. California, bueno. Este sí es importado, please. Está lejito. ¿Eso es de Coajimalpa? ¿Ese era de...? Creek. ¿De Nuevo León? Te enseño, por favor, la taparrosca. Los cacahuates. Marca Parrot. O sea, esto es la guacamaya, please. Pero bueno. Saludos. Es agua de pepino, ¿no? Dice que es esa madre. Bueno, ya es que nomás la criticamos, pero no dijimos que era. No, es de pepino, es de coco. Ah, de coco. Con pulpa. Con pulpa. Un pulpo.
Con pulpo. Con Pulp Fiction. Guácala. A ver. Bueno, ya. La neta, a simple vista, parece como la botellita del Caribe y eso. Tiene buen cuerpo, ¿eh? Ya, o sea, es que huele un poco como todavía a la otra cosa que nos tomamos. Pero bueno, saludos. Ahí va. Cheers. No está mal, pero no está bien. Como muchas cosas en la vida. Sabe como a esas aguas que no alcanzó y le echaron más agua, así. O sea, de que agua de horchata y se le redite el hielo sí. Y sabe se rebajaron. Sabrido. Sí, no está rico, plebes. Ya, tal cual a coco no sabe tanto, ¿no? Lo que sí me consterna un poquito es porque la distancia entre los cachitos de coco es iguales, pues. Mantiene, sí, o sea, como si fuera chía, ¿no? La chía, ¿de qué hace eso? Sí, se queda así como... ¿Cómo no hace eso? ¿Cómo se dice? Suspendida así como en el mismo lugar. Ándale, equidistante. Híjole, qué extraño. La neta, no sé si es bueno tomar esto. Dice ese Watson, que esa cosa da más miedo que el coco con el que nos amenazaba. De este coco era el que les hablaban en la noche. Te va a salir el coco, el perico. Híjole. Híjole, su pinche madre, te caíste. Te caíste, pues, Edgar. Esa fue nuestra aventura en el Oxxo, que no es Oxxo, en el Waldo's. Waldo's es una tienda de conveniencia donde la idea originalmente era que todo costaba $1, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo trajeron acá a México, pues todo costaba 12 pesos, cuando costaba 12 pesos el dólar. El dólar. Y ahorita ya vale, ahorita como a 20 pesos para arriba todo. De hecho, ya no hay cosas que ni valen el dólar, pues. Ajá. Y las ponen un valor de $1. Esta madre no vale $1, la neta. Una vez encontré, creo que un chocolate... O sea, chocolates y Hershey's, pero creo que porque estaban etiquetados con la falta de ortografía. Entonces ahí los Hershey's. Vendían. Hershey's. Ya para despedirnos, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a pasar a nuestras imitaciones. Híjole, Dios santo. A ver. Híjole, ya. Elige un número del 1 al 4. 4. Elige un número del 1 al 4 otra vez. 3. Entonces, el personaje te tocó... Para que la gente lo vea, permítame. Ok. Con todo respeto para... Bueno, no sé qué opinión tengan ustedes de este personaje. De este personajazo. Pero yo lo quería mucho. Evi va a imitar a... Al jiji. Ah. Y elegiste 3, ¿verdad? Ajá. Diciendo la frase... Me da 20 pesos de tortillas, ¿cuánto va a ser? Oye, pero ¿cómo hablaba? Hablaba de que... Es que la gente no... Me da 20 pesos. Esta es la frase. O sea, de todas esas frases que vieron, esta es la definitiva, ¿no? Gracias, Calixto. Me da 20 pesos otro día, ¿cuánto va a ser? Pero como Michael Jackson. Es que hablaba como que, de que, me da 20 pesos de tortillas, ¿cuánto va a ser? I'm calling the police. ¿Cuánto va a ser? Otra vez, di un número, no el 4, pero para mí. Híjole, no, ya sigues tú. Ah, para ti. Sí. Ok, perdón. 2 y 1. Dos, y entonces me tocó el siguiente personaje. Qué emoción, qué emoción. Valió arriba. Ella está padre, me hubiera gustado que me tocara él también. ¿Y qué? Me va a tocar imitar a Calamardo. Anoten ahí en sus comentarios si el Calixto se parece de alguna manera a Calamardo. Y el uno es la frase. Vamos a buscar la frase. Híjole, spoiler. Ah. Era ese. Perdón. Sí, qué chila, miren. Voy a imitar a Calamardo diciendo: te agüitas porque eres tonto. A ver. Déjame, pongo un personaje. Bob Esponja. ¡Te agüitas porque eres tonto! La neta, aplausos, plebes. O sea, espérame. Es que esto amerita definitivamente. O sea... A ver, pon por favor, nuestra audiencia. Gracias a toda la gente que vino a visitarnos el día de hoy. A Todo Junto Live. Eso es todo por hoy. Ya son las 8. Son las 9:09 en la ciudad de Culiacán. Muchas gracias a los que están conectados. Muchas gracias a todos. Nos encantó estar con ustedes, viéndolos, leyéndolos, platicando, comiendo riéndonos. Cochinero. Se trata la vida, pues, aunque estemos en cuarentena. Dando consejos. Estamos en cuarentena, de eso se trata la vida, de pasarla bien. Desde vida. Sus casitas pueden acá
compartir un momento extraño con nosotros. Visiten el Instagram de Todo Junto para que puedan ahí mandar sus más preguntas. Si quieren más preguntas, no te tomes eso, por favor. ¡Guácala! No, bye, bye. Ver que isodine con benzoato de potasio. La neta, un saludo gracias a todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo bye viernes. Bye. Bye. Bye.